Hola, soy Carlos Espuch. Hola, soy José Manuel Portela y vamos a contar verdades sobre los lácteos. Los mitos más grandes es el tema de soy alérgico a la lactosa, ¿no? Que ya creo que está mal dicho esa palabra, ¿no? Hay una cosa que es ser alérgico y otra es las intolerancias, ¿no? Claro. Los alérgicos, esos vienen, normalmente los alérgicos a ya sea lactosa, caseína, lo que sea, te viene el diagnóstico, te lo hace un pediatra ya desde el principio. Es muy obvio, ¿no? Quien es alérgico no puede tomar ningún lácteo y ya está, ¿no? Y te lo dicen desde el principio. Luego está lo que, pues, de la gente adulta, digamos, que de repente dice, soy intolerante, ¿no? Tienen esa percepción de que les sienta mal, pero ahí es donde radica un poco el intentar explicar de qué te sienta mal, ¿no? ¿Por qué? La historia radica ahí en el tipo de producto que estás tomando. Que en el fondo lo que le está sentando mal son otras cosas, que se está achacando al lácteo cuando no es el origen, digamos, ¿no? Sí, sí, pues seguro que sí, porque cuando te dicen, oye, pues un café con leche sin lactosa, ¿no? Después se come un medio kilo de queso y todo esto, porque es decir, al final el queso es lactosa también, ¿no? Entonces, no sé, es algo complejo. Sí, lo que pasa es que eso es algo, es decir, que eso yo lo recalco mucho, ¿no? Cuando hablamos de lácteos, a ti te puede gustar tomar leche o no te puede gustar tomar leche, ¿no? Tiene un sabor muy peculiar. Claro, claro. Pero es que a lo mejor, es decir, cuando hablamos de lácteos hablamos de muchos productos. Estamos hablando de yogures, de quesos, de helados, pues de batidos, de muchas cosas y tal. Entonces, no te tiene por qué gustar todo. Dice, mira, a mí no me gusta esto, pero me gusta muchísimo el yogur o me gusta muchísimo el queso. Dice, esos son lácteos. Dice, y no tienes por qué estar con el miedo a la moda de, no, me voy a tomar esto, pero luego me tomo un queso, ¿no? Entonces, ya. Di que no te gusta eso, que no pasa nada, y me tomo un queso, me tomo un yogur, y que no se relíe la cosa un poco con esas explicaciones, que es un poco luego lo que acaba creando esos mitos de los lácteos, ¿no? Hay que tener casi un máster para poder trabajar, porque ya hay 40.000 leches, ¿no? Entonces, sí. Bueno, vamos en una línea, yo creo que un poco confundida, no sé de tu punto de vista. Es que el problema para mí es que en generalmente todo el aspecto de la nutrición es un poco, tú dices, que se está yendo hacia las modas y al final se están haciendo un montón de productos a partir de un producto original que es, tenemos casi el producto estrella, que es el producto original, y por cuestiones de modas comerciales y por a veces diferencias de consumos de entre regiones o países, se está haciendo un caos en cuanto al tipo de productos, el tipo de leches que hay ahora. Sí, sí, sí. Es una locura, amor. Y al final lo que creas es confusión de qué es bueno, qué es malo, qué es bueno para lo que consideras bueno para unas personas o para otras. Al final, donde yo tengo una leche que sea entera y una leche fresca, eso es, vamos, en este caso la leche, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, es una pena porque nosotros, cuando hacemos una buena crema de un producto natural, de un producto que sea fresco, de una leche fresca en este caso, pues, ostras, el sabor y todo esto es formidable. Organolépticamente es una leche dulce, una leche que no es seca, que te deja las glándulas salivando, o sea, es una leche guay. Tú la te tomas una desnatada, te empiezas a tomar cosas de estas y ya cada vez va siendo peor, porque cada vez son más secas, ¿no? Sí. Organolépticamente, y más amargas. Sí, nos falta ese dulzor. Sí, que aparte es que con los cafés, que vosotros lo sabéis muy bien, pero es que se ve también donde se nota, pero muchísimo, es con el tema de los helados, donde todo ese tipo de cualidades que tú trabajas con ellas, lo más importante te lo da la leche fresca y entera. Y cuando empiezas a perder todo eso, es sacar todo eso que si desnatada o con bebidas vegetales o con lo que sea, transformas el sabor completamente. Y a quien le gusta, por ejemplo, a mí particularmente, ¿no? Yo soy muy cafetero, el café con leche fresca, no tiene nada que ver a cualquier otro tipo de leche. Ya no hablo yo de los otros tipos, que son muchos. Yeah. Cambia completamente el sabor. Al final tú pruebas esa bebida y lo que es, tú la pruebas y es súper dulce. O
sea, tiene que ver azúcar por un tubo ahí metido en esos botes, ¿no? Y después, a la hora de trabajar con ellas, son bebidas acuosas, o sea, tú haces, por ejemplo, al texturizar, al hacer una crema para hacer un buen café, que trabajas con una leche, tú lo estás haciendo con una bebida de esas, parece que te hace esa crema, pero es que desaparece, ¿por qué? Porque aparece agua otra vez, o sea, es todo agua. Es que son prensados de lo que sea, ya sea de soja, de almendra, de lo que quieras y tal, lo que hacen es un batido, básicamente, ¿no? Entonces, claro, tú si prensas eso, obviamente no te sale nada, ¿no? Te sale una pastita. ¿Qué haces y tal? Y echarle agua y luego tienes que echarle, ¿qué te engancha? ¿Qué es lo que provoca un poco la adicción? El azúcar. Un exceso de consumo de esas bebidas, yo creo que tampoco serán muy saludables, porque al final es un exceso de azúcar para el organismo. Uno de los males, digamos, de nuestra sociedad, digamos, occidental, es que consumimos muchísimo azúcar. Claro. Mucha más de la que debemos. De hecho, no deberíamos consumir casi nada de azúcar. Pero claro, muchas veces, ¿por qué la gente le añade azúcar a las cosas? O porque no saben, o porque saben mal. Entonces, claro, es una forma de quitarle el sabor, ¿no?, a las cosas y cambiárselo por ese del dulzor que te lo provocan. Pero claro, muchos productos, un buen producto en origen no necesita echarle nada, porque tiene sabor. Si fuese aún todavía que potencian el sabor o potencian algo, dices, no, pues bien, pero no. Estás perdiendo muchísimos aromas y muchos sabores y en el fondo la causa de todo eso son modas. Pierdes ese aspecto de la nutrición, el gol estándar, ¿no?, de la nutrición, ¿no?, el nutrirte y disfrutar. Y es una pena, volvemos a lo mismo, por el tema de no, es que yo la quiero no sé qué, yo no sé cuánto, entonces un poquito el mercado, pues yo creo que en ese aspecto tanta diversificación y tanto invento al final pues va deteriorando mucho lo que es el producto real y el producto bueno. Lo que tú comentabas, en un helado que haces con leche desnatada, al final tú cuando lo comes no es mantecoso, no es cremoso, es aguado, o sea, tiene escarches por medio, sí. Debido a que no hay esa crema, no hay esa manteca. En el fondo lo que se está haciendo solo es aprovechar la mantequilla, que es lo que tiene mucho más valor ahora. Entonces, al otro se le quiere sacar partido. Porque muchas veces a una persona le preguntas ¿y por qué estás tomando leche desnatada? ¿O por qué tú estás tomando una bebida vegetal? ¿No? Si tiene una razón, ¿no? A mí la principal razón que me darían y como dice, callaría la boca es, no, porque me gusta. Ante eso no digo nada. Dice, pero esa no suele ser la causa. Es decir, normalmente te ponen porque si por la grasa, que si no sé, que si es más sano o por lo que sea. Siempre que te preguntan, oye, ¿qué leche tal? Yo siempre digo, mira, leche fresca, ya lo mejor, que sea entera y fresca, ¿no? Y bueno, después hay sitios que por consumos, etcétera, etcétera, pues no hay sitio donde tenerla refrigerada, etcétera, etcétera, o por distribución, que es más complejo, pues bueno, ya no digo nada, pero siempre que sea entera, porque después todas esas que salen, especial hostelería, te quitan grasas, te quitan toda esta chicha, la manteca, y te meten proteína para que coja el volumen, pero después te tomas un café de esos y al final el balance en boca es un balance astringente, un balance seco, etcétera, etcétera. O sea, no tiene nada que ver. Lo bonito es cuando te tomas el café y es como comer un bombón, ¿no? Que te queda la boca ahí como agradable, dulce. Y mucho es porque eso, la gente no sabe que en la grasa de la leche es donde están sus propiedades, las nutricionales, pero luego las que te dan ese cuerpo, todo ese sabor y todo eso, te lo da la grasa de la leche. La industria grande y tal del tema, pues al final tienen ese abanico de tantas leches y bebidas que se les hace llamar leches, que no son leches al final, y al final son mucho más caras que una leche entera. Al final también ellos, yo creo que crean una moda, una campaña de marketing para que la gente se vaya en ese mercado para poder vender más, y seguro que tienen muchos más beneficios en eso, porque eso no es concebible, ¿no? Que sea mucho más caro una bebida o que sea mucho más caro una leche desnatada que una leche entera. No puede costarte más un procesado de un producto cuando el producto original
cuesta tanto el tenerlo y sobre todo, pues eso, cuando uno conoce el cómo los cuidados que se les hacen a la leche en las ganaderías, los cuidados que les hace la administración en todo el control analítico que hacen, que la gente no se lo imagina. Es un producto muy, muy cuidado. La gente no se da cuenta de lo que hacemos aquí en Galicia. Debe tener mucho más valor porque se hace mucho, pero desde otro punto de vista, desde los ganaderos hasta la administración. Y sobre todo en Galicia, lo que estoy notando en núcleos más pequeños de población y tal, ¿sabes? En cafeterías, lo que estoy notando es que la gente, o sea, el hostelero, cada vez está valorando más el producto original y el producto de su zona, que eso es una cosa pues positiva, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que bueno, va a cuentagotas y son cosas que no se ven. Y luego la riqueza cultural que se queda. El saber que algo que lo vemos homogéneo, que realmente no es tan homogéneo y que puede tener diferentes connotaciones socioculturales, desde la producción hasta el cómo se hace, el cómo se vende, el cómo te lo tomas en un sitio, cómo te lo tomas en otro lado, es una riqueza que tenemos la suerte de tener en Galicia y que un poco aquí lo estamos perdiendo. Yo siempre digo, vender la verdad, sí. No como hace la gran industria que vende lo que le conviene. No, claro, eso es una parte muy importante. Es decir, la gente le tienes que explicar la verdad. Es decir, como dice, para bien y para mal, esto es así y el por qué es así. Y que luego sea también el público el que decida. A mí lo que también más me gusta y más importante es que la gente tenga la capacidad de prueba. Te gusta o no te gusta, disfruta y decide. Luego a partir de ahí no hay ni ciencia ni nada, simplemente tienes que disfrutar. Si tú tomas un café con leche, si quieres que yo te tome otro, yo tengo que disfrutar este. Y así funciona nuestro cerebro.